Dinos de todos los males, Señor, y
Ciudadano Jorge Humberto Barba Mitrán, ved, juráis por Dios, por estos santos evangelios, por la ley orgánica de municipalidades y por el desarrollo de la provincia de Huaura, desempeñar leal y fielmente el cargo de alcalde del honorable Consejo Provincial de Huaura que el pueblo os ha confiado? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie. Si no, él y la patria y la familia Barba Mitrani os lo demanden. Felicitaciones. Queda usted incorporado como alcalde provincial. Juramento en el cargo de alcalde del honorable Consejo Provincial de Huaura, a cargo del doctor Miguel Ángel Barba Mitrani. Vamos a invitar seguidamente, señoras y señores, le pedimos al doctor que nos acompañe todavía un momento. Invitar a don Jorge Juan Barba Mitrani, quien va a proceder a la colocación de la banda que lucirá a partir del día de hoy nuestro alcalde provincial. Fuerte las palmas, señoras y señores. El hermano mayor de la familia Barba Mitrani viene desde la Ciudad de México a nuestro país para participar de esta importante ceremonia. Es el abrazo de confraternidad, de fraternidad y alegría. Colocación de la banda de alcalde provincial. Seguidamente se colocará la medalla, también se impondrá la medalla de mando de alcalde del honorable Consejo Provincial, don Jorge Juan Barba Mitrani hará lo propio. Momentos solemnes, significativos, señoras y señores. ¡Fuerte las palmas! ¡Que se escuche en todo Huacho! Este momento especial, invitamos también a don José Andrés Barba Mitrani, quien va a tener el honor de colocar el escudo de nuestra ciudad a nuestro flamante alcalde provincial. Fuerte la palma, señoras y señores. Momentos se va a colocar el pin con el escudo de nuestra ciudad que fuera creado un 10 de noviembre del año 1874 durante la gestión del recordado alcalde don Ernesto Ausejo Pintado. Fuerte la palma, señoras y señores. Y en estos momentos importantes para la ciudad de Huacho y para la familia Barba Mitrani, vamos a invitar a los hijos de nuestro alcalde provincial, a Juan Pablo, José Miguel y Jorge Humberto Barba Radanovich, a acompañarnos en este momento especial. Es el cuadro de unidad de la familia, de los hermanos, de los hijos que hoy están aquí presentes. El saludo correspondiente entonces todos en este gesto de unidad familiar. Fuerte la palma, señoras y señores, el respetable público para saludar. Ahí está la familia Barba Mitrani. Gracias por compartir este momento sumamente grato y especial e importante para nuestra provincia. Se va a proceder
al juramento del Honorable Consejo Provincial de Guaura, periodo 2015-2018. Invitamos al primer regidor, Víctor Arturo Uribe Torres, y lo recibimos con fuertes palmas, señoras y señores. Ciudadano Víctor Arturo Uribe Torres, juráis por Dios, por estos santos evangelios y por la Ley Orgánica de Municipalidades, desempeñar leal y fielmente el cargo de regidor del Honorable Consejo Provincial de Guaura que el pueblo os ha confiado. Por el desarrollo de mi provincia de Guaura, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie. Si no, él y la patria os demanden. Felicitaciones, regidor provincial. Seguidamente, señoras y señores, se va a proceder a imponer la medalla de regidor provincial al licenciado Víctor Arturo Uribe Torres. El alcalde provincial, Jorge Humberto Barba Mitrani, hará la imposición de la medalla de regidor provincial. Invitamos también a don Manuel Flores Torres, que tendrá el honor de colocar el escudo de la ciudad. Su hermano Manuel Flores Torres. Momento de emoción y muy significativo para nuestro regidor provincial, quien ha designado a su hermano, tenga este honor. ¡Fuerte la palma, señoras y señores! Juramentación seguidamente. En el cargo de regidor provincial del Honorable Consejo Provincial de Guaura, a don Paul Armando Palacios Meléndez. Fuerte las palmas, señoras y señores. Va a prestar el juramento de estilo. Ciudadano Paul Armando Palacios Meléndez, juráis por Dios, por estos santos evangelios y por la Ley Orgánica de Municipalidades, desempeñar leal y fielmente el cargo de regidor provincial que el pueblo os ha confiado. Por la voluntad de Dios, por la voluntad de todos los electores que confiaron en mí, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, si no, él y la patria os demande. Felicitaciones, regidor provincial. Seguidamente del juramento, después del juramento de estilo, se va a imponer la medalla de regidor provincial a cargo de nuestro alcalde provincial, al señor regidor Paul Armando Palacio Meléndez. Fuerte la palma, señoras y señores, representando al cono sur de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Seguidamente vamos a invitar a la señora María Bautista Osorio, esposa de nuestro regidor provincial Paul Armando Palacio Meléndez, para que tenga el honor de colocar el escudo de nuestra ciudad que portará siempre nuestro regidor provincial. Preciso instante, señoras y señores, que doña María Bautista Osorio, esposa del regidor Paul Armando Palacio Meléndez, coloca el símbolo del regidor provincial. ¡Fuerte las palmas, señoras y señores! Juramentación de estilo en el cargo de regidor provincial de don Lionel Jover Castillo Chávez. Prestará el juramento que estará a cargo de nuestro alcalde provincial. Ciudadano Lionel Jover Castillo Chávez, juráis por Dios, por estos santos evangelios y por la Ley Orgánica de Municipalidades, desempeñar leal y fielmente el cargo de regidor del Honorable Consejo Provincial de Guaura que el pueblo os ha confiado. Por la provincia, por el Distrito Histórico de Guaura, por la voluntad de Dios y por mi familia, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie. Si no, él y la patria os lo demande. Felicitaciones, regidor provincial.
Ofrecido el juramento, se va a imponer la medalla de regidor provincial. Integrante del cuerpo edil, periodo 2015-2018. Invitamos a la señora Lidia Chávez de Castillo, madre de nuestro regidor provincial, Leonel Jover Castillo Chávez, para que imponga el escudo de la ciudad a nuestro regidor provincial. Y la recibimos también con fuertes palmas a su orgullosa madre, que va a tener el honor de colocar el escudo de la ciudad. Momentos emocionantes y muy significativos, señoras y señores, que se vive en nuestra Plaza Mayor. Este acto oficial e histórico de instalación del Honorable Consejo Provincial de Guaura para el periodo 2015-2018. Fuerte las palmas, entonces, para nuestro regidor y su señora madre Lidia Chávez de Castillo. Juramentación en el cargo de regidora provincial de la señorita Catherine Rosalinda Mogollón Díaz. La recibimos con fuertes palmas. Ciudadana Catherine Rosalinda Mogollón Díaz, juráis por Dios, por estos santos evangelios y por la ley orgánica de municipalidades, desempeñar leal y fielmente el cargo de regidora del Honorable Consejo Provincial de Guaura, que el pueblo os ha confiado. Por Dios, por mi familia, por los jóvenes y por la provincia de Guaura, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie. Si no, él y la patria os demanden. Felicitaciones, regidor. Seguidamente, prestado el juramento, se va a imponer la medalla de regidora provincial a la señorita Catherine Rosalinda Mogollón Díaz. Seguidamente también invitamos a el señor Miguel Ángel Mogollón Díaz, hermano de nuestra regidora provincial. El pin con el escudo de nuestra ciudad de Huacho. Señoras y señores, momentos de emoción e históricos también que quedarán grabados en las familias de nuestra ciudad de Huacho, hoy al instalarse el Honorable Consejo Provincial de Guaura. Juramento en el cargo de regidor provincial de don Raúl Óscar Nieto Soto. Lo recibimos con fuertes palmas. Bueno. Ciudadano Raúl Óscar Nieto Soto, juráis por Dios, por estos santos evangelios y por la ley orgánica de municipalidades, desempeñar leal y fielmente el cargo de regidor del Honorable Consejo Provincial de Guaura, que el pueblo os ha confiado. Por el distrito y la provincia de Guaura, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie. Si no, él y la patria os demanden. Felicitaciones, regidor. Prestado el juramento en el cargo de regidor provincial, se va a imponer la medalla correspondiente. El alcalde provincial, Jorge Humberto Barba Mitrani, impone la medalla. E invitamos al señor Alejandro Nieto Mogollón, padre de nuestro señor regidor provincial, para que tenga el honor de colocar el escudo de nuestra ciudad. Y lo recibimos con fuertes palmas, señoras y señores. Preciso instante que don Alejandro Nieto Mogollón, padre del regidor provincial Raúl Óscar Nieto Soto, coloca el escudo de la ciudad en la solapera
de nuestro regidor provincial. Fuerte las palmas, señoras y señores. E invitamos al ciudadano Juan Jesús Paisic Viñano para que preste el juramento en el cargo de regidor provincial a cargo de nuestro alcalde Jorge Humberto Barba Mitrani. Ciudadano Juan Jesús Paisic Miñano, juráis por Dios, por estos santos evangelios y por la ley orgánica de municipalidades desempeñar leal y fielmente el cargo de regidor del Honorable Consejo Provincial de Guaura, que el pueblo os ha confiado. Por el desarrollo de la provincia de Guaura, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie. Si no, él y la patria os demande. Felicitaciones, regidor. Prestado el juramento en el cargo de regidor, se va a proceder a imponer la medalla correspondiente. Nuestro alcalde provincial hace lo propio e invitamos a la señora Marina Miñano Alcántara, madre de nuestro regidor provincial, para que tenga el honor de colocar el escudo de la ciudad a su hijo. La orgullosa madre, emocionada también, coloca el escudo de nuestra ciudad a nuestro regidor provincial. Fuerte las palmas, señoras y señores, la señora Marina Miñano Alcántara, madre del regidor provincial Juan Jesús Paisic Miñano. Juramento en el cargo de regidor provincial al joven Saúl Sabino Saavedra Castillo. Lo recibimos con fuertes palmas. Ciudadano Saúl Sabino Saavedra Castillo, juráis por Dios, por estos santos evangelios y por la ley orgánica de municipalidades, desempeñar leal y fielmente el cargo de regidor del Honorable Consejo Provincial de Guaura, que el pueblo os ha confiado. Por la voluntad de Dios, por los jóvenes de la provincia, por la voluntad popular de la provincia de Guaura, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie. Si no, él y la patria os demanden. Felicitaciones, regidor. Prestado el juramento en el cargo de regidor provincial, se va a proceder a imponer la medalla correspondiente. Nuestro alcalde provincial impone la medalla y seguidamente invitamos al señor Denis Paul Saavedra Castillo, hermano mayor de Saúl Sabino Saavedra Castillo, para que coloque el escudo de nuestra ciudad. Representando a la cuota joven en el cuerpo edilicio del Honorable Consejo Provincial de Guaura para el periodo 2015-2018. Fuerte las palmas, señoras y señores. Invitamos al ciudadano don Carlos Enrique Viso Drago a prestar el juramento en el cargo de regidor provincial. Ciudadano Carlos Enrique Viso Drago, juráis por Dios, por estos santos evangelios y por la ley orgánica de municipalidades, desempeñar leal y fielmente el cargo de regidor del Honorable Consejo de Guaura, provincial de Guaura, que el pueblo os ha confiado. Por Dios, la patria y por cada uno de ustedes, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, si no, él y la patria os demande. Felicitaciones, regidor. Prestado el juramento en el cargo de regidor, nuestro alcalde provincial impondrá la medalla correspondiente. Invitamos a la señorita Karina Inés Viso Bustamante, hija de nuestro regidor provincial, para que imponga también el escudo de nuestra ciudad. Momentos importantes
y de gran trascendencia. Señoras y señores, juramentación en el cargo de regidor provincial del ciudadano Juster Francisco Retuerto Mena. Lo recibimos con fuertes palmas. Ciudadano Juster Francisco Retuerto Mena, juráis por Dios, por estos santos evangelios y por la ley orgánica de municipalidades, desempeñar leal y fielmente el cargo de regidor del Honorable Consejo Provincial de Guaura, que el pueblo os ha confiado. Por el desarrollo de los distritos altoandinos y nuestra provincia de Guaura, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie. Si no, Él y la patria os demanden. Felicitaciones, regidor. Prestado el juramento en el cargo de regidor provincial, se va a proceder a imponer la medalla de regidor provincial a cargo de nuestro alcalde. Invitamos a la señora María Isabel Osco Díaz, esposa de nuestro regidor provincial, para que tenga el honor de colocar el escudo de nuestra ciudad. La señora María Isabel Osco Díaz, momentos, se coloca en la solapera el escudo de nuestra ciudad a nuestro regidor Juster Francisco Retuerto Mena. Juramento en el cargo de regidor provincial del ciudadano Marcelo Javier Bejarano Escobar. Ciudadano Marcelo Javier Bejarano Escobar, juráis por Dios, por estos santos evangelios y por la ley orgánica de municipalidades, desempeñar leal y fielmente el cargo de regidor provincial del Honorable Consejo de Guaura, que el pueblo os ha confiado? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Si no, Él y la patria os demanden. Felicitaciones, regidor. Prestado el juramento correspondiente, se va a proceder a imponer la medalla de regidor provincial a cargo de nuestro alcalde provincial. E invitamos a la señora Cecibel Híjar Guzmán, esposa de nuestro regidor provincial, para que tenga el honor de colocar el escudo de nuestra ciudad. La recibimos también con fuertes palmas. En estos momentos de satisfacción y de gratitud también al pueblo que ha ungido a nuestras autoridades ediles. Preciso instante entonces que la señora Cecibel Híjar Guzmán ha colocado el escudo de la ciudad a nuestro regidor provincial Marcelo Javier Bejarano Escobar. Juramento en el cargo de regidora provincial de la señora Jenny Mabel Reyes Huertas. Ciudadana Jenny Mabel Reyes Huertas, juráis por Dios, por estos santos evangelios y por la ley orgánica de municipalidades, desempeñar leal y fielmente el cargo de regidora del Honorable Consejo Provincial de Guaura, que el pueblo os ha confiado. Por Dios, por la provincia de Guaura y sus valles, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie. Si no, Él y la patria os demanden. Felicitaciones, regidora. Prestado el juramento correspondiente, señoras y señores, se va a proceder a imponer la medalla de regidora provincial. Invitamos a don Pedro Retuerto Valenzuela, esposo de nuestra regidora provincial, para que coloque el escudo de nuestra ciudad. El distintivo de nuestra ciudad, que hoy es colocado en el pecho de cada regidor, que simboliza, pues, el compromiso con cada uno de ustedes, ciudadanos de la ciudad de Huacho, de este pueblo histórico, capital de la provincia de Guaura,
cuna y santuario de la peruanidad. Señoras y señores, fuerte las palmas entonces para este acto solemne de juramentación. Y vamos a saludar en pleno también a nuestro cuerpo edil, presidido por nuestro alcalde provincial, don Jorge Humberto Barba Vitrani. Fuerte las palmas, señoras y señores, para el honorable Consejo Provincial de Guabra. Y los invitamos a dar un paso adelante para poder recibir el saludo, el cariño del pueblo de Huacho, que en las urnas eligió a nuestros regidores provinciales. Fuerte las palmas, señoras y señores. Aquí está nuestro cuerpo edil para el periodo 2015-2018 del honorable Consejo Provincial de Huaura. Y que se escuche en toda nuestra ciudad. ¡Fuerte las palmas!